What a drive, mate. Fantastic weekend all round. Really, really solid. Well done, mate. Hoy presentamos Iluminado. Amigos de América, bienvenidos al show de la Fórmula 1. Este título que nuestra producción le puso al programa Iluminado le cae justo al líder del campeonato mundial y ganador de este Gran Premio de Singapur, Lewis Hamilton. Un Lewis Hamilton que empezó a edificar esta victoria el día sábado con una vuelta extraordinaria en la prueba de clasificación en la Q3. Un equipo Mercedes que viene sin contratiempos, sin presiones, viene haciendo o construyendo paso por paso lo que es el camino al título. Veremos si lo logra, falta, matemáticamente hay 150 puntos de aquí al final del campeonato y hay 40 de ventaja de Lewis Hamilton a Sebastián Vettel. Todo puede pasar, claro, si cambian algunas cosas, ¿eh? Ya las vamos a comentar aquí en este programa, porque si todo sigue como viene, el final es irremediable. Será el quinto título para Lewis Hamilton y el quinto consecutivo también en estos años de 2014 para acá para el equipo Mercedes con Hamilton y uno con Nico Rosberg, como lo recordarán. Estamos con Adrián Puente, con Chacho López, con las notas que hemos recibido de Enrico Tornello, de Diego Mejía, para llevarles a ustedes este show de la Fórmula 1 que creemos va a ser muy interesante. No sé si les va a agradar demasiado a los hinchas de Ferrari, pero no somos nosotros los que hicimos la estrategia, ni los que nos subimos al auto, ni los que estamos en contra de Ferrari. Simplemente es el equipo que viene complicado y que no le ha podido ganar otra vez, Adrián, a Mercedes. ¿Cómo estás? Hola, Fer, ¿cómo le va a todos? Buenas noches, bienvenidos. Los puntos, es cierto, todavía son negociables. Es Vettel, un multicampeón. Es Ferrari, con toda su historia. Hay carreras y circuitos que hasta incluso, depende cómo se lo mire, lo pueden llegar a favorecer. Pero desde mi modesto punto de vista, este fin de semana me cambió la perspectiva. La perspectiva me parece que Mercedes y que Lewis Hamilton en particular dio un golpe de knockout. De esos que es realmente difícil de recuperarse porque pasó en el calendario el momento que era más favorable para Ferrari. En circuitos como Spa-Francorchamps, en circuitos como Monza, e incluido este de Singapur, donde más allá de lo ocurrido el año pasado, llevaba todas las de ganar Vettel por su pasado y por lo que había hecho con Ferrari incluso hasta hace poco tiempo. En ese contexto me da la impresión de que dio un golpe psicológico en este juego de las presiones donde difícilmente pueda resurgir de las cenizas, salvo que por alguna circunstancia que desconocemos, Hamilton se desmorone de aquí hasta el final, lo que parece bastante difícil. Y algo que creo que ya hay que quitarle esta suerte de sacralización. Ya se puede comparar a Hamilton con los más grandes pilotos de la historia. No me pregunten en qué lugar, porque sería imposible resolverlo en esta noche, pero lo que hemos visto de esta última fase de Lewis Hamilton se parece a aquellos grandes pilotos de leyenda. Hoy, con un auto que no está a la altura de Ferrari, aparece la mejor versión como conductor de autos. Eso es lo que estamos viviendo por estos tiempos. Así es. Bueno, y esto que Adrián les comentaba, ¿no? Es decir, el momento de Ferrari es como que ya pasó. Esperemos que resurjan, que puedan recuperarse de este bajón que han tenido. ¿Por qué? Porque Ferrari, desde, podríamos decir, desde Baku, Mónaco, para aquí, decíamos que era el equipo a batir, que tenía el mejor auto, que era para ganar o que estaba para ganar. Después perdieron carreras increíbles. De hecho, en las últimas cinco perdieron cuatro y las cuatro las ganó Hamilton y solamente Vettel ganó en Spa-Francorchamps, una carrera que era muy importante, pero también era importante Hungría, también era importante Alemania antes, también era importante Monza después y Singapur. Eran o son oportunidades perdidas para el equipo Ferrari. Con lo que también podemos creer, y esto ya le doy también la introducción a Chacho López. Chacho, bienvenido al programa. Digo, podemos creer que ahora es el momento de Mercedes y que Ferrari ya no está en ese momentum que tenía en la parte media del campeonato y que nos llevó a decir lo que decíamos, ¿no? Que era el auto a batir. Ahora parece que el auto a batir lo tiene Lewis Hamilton y lo comprobamos en un circuito tan difícil para ellos como el de Singapur. Chacho, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fer? Muy bien, saludos, Adrián, a ti y a todo el auditorio. La verdad es que tienes razón porque esto se ha movido como un péndulo, ¿no? En unas ocasiones para acá, en otras ocasiones hacia allá, pero me parece que más favorablemente o con una ligera tendencia a beneficiar a Ferrari, sobre todo en algunas de las pistas en donde naturalmente pensábamos que el equipo rojo podía ganarle a Mercedes y, sin embargo, eso no ha acabado de llegar. Ocurrió en China, ocurrió en Canadá, ocurre en Spa-Francorchamps, pero hasta ahí. Creo que
en ese sentido ha habido una serie de condiciones que han puesto las cosas hasta el punto donde las vemos hoy en día. Es decir, 40 puntos de diferencia en el Campeonato Mundial de Pilotos, sí, todavía pueden ser alcanzables, sin embargo, tienen que surgir todavía muchas condicionantes, sobre todo que impidan esta buena racha que ha logrado principalmente Lewis Hamilton, porque si nos atenemos fehacientemente a lo que son los fierros del equipo Mercedes, me parece que hay una brecha todavía entre el comportamiento y el desempeño de Valtteri Bottas, que para muchos esa es la realidad mecánica y técnica del equipo Mercedes, y lo que logra por sí mismo Lewis Hamilton en escenas como la que vimos el sábado pasado, que fue deslumbrante de todas, totalmente cuadrada, una actuación perfecta en calificación para el campeón del mundo. Y en el caso contrario, Fer, a mí la verdad es que después de lo que vimos en Singapur y ya después de 24 horas de estarle dando vueltas al tema, me preocupa Sebastián Vettel. ¿Por qué? Porque yo particularmente considero que Vettel es uno de los grandes campeones de los últimos tiempos en la máxima categoría y me parece que no hemos visto el mismo arrojo, la misma voluntad, las mismas agallas incluso que en muchas ocasiones desplegó, no solamente en Red Bull, lo desplegó en Toro Rosso, lo desplegó también en Ferrari. Es un piloto de esos que nunca habíamos visto conformarse y lo que yo vi ayer fue todo lo contrario. Me preocupa Sebastián Vettel. Así es, Chacho, sí, a mí también, por esto que estabas explicando y por lo que decía Adrián también al comienzo de esto, que está tan fuerte Mercedes y está tan fuerte Hamilton sobre todo, inclusive más que el equipo Mercedes, que es muy difícil pensar que se van a desmoronar. Tiene que pasar una catástrofe, un cataclismo que pare o que se rompa el auto en dos carreras o que cometa errores, errores que ahora con 40 puntos van a ser más difícil que los cometa, porque ahora se puede dar el lujo de perder una carrera y salir segundo, sin ningún problema. Vettel, si no quiere depender de nadie, escuchen esto, tiene que ganar las 6 carreras que faltan y aunque Hamilton salga segundo, le va a ganar por 2 puntos el campeonato Vettel, pero tiene que ganar 6 carreras. Y cuando Hamilton tenga que salir a presionarlo, hay que ver qué pasa con Ferrari, que está cometiendo muchos errores. Mire, antes de ir a un resumen muy bueno que ha preparado la producción para ver qué pasó desde el viernes y el sábado hasta el Gran Premio de Singapur, el ingeniero Scalabroni escribió después de la muerte de Marchione, creo que ya lo dijimos en algún programa, que venían tiempos muy difíciles para Ferrari sin Marchione, que se iban a complicar, y mire lo que está pasando, en las últimas carreras, justo con la desaparición física de Marchione, Ferrari empezó a complicarse, y lo dijo una persona que conoce muy bien desde adentro, no solo Ferrari, sino también toda la Fórmula 1. Repasamos, viernes, sábado, ¿cómo llegaban Hamilton, Vettel al Gran Premio de Singapur? Bueno, Adrián, esta es la práctica número uno. En la práctica uno, Hamilton empezaba a buscar límites y muchas veces iba a pasar de largo. Plagado de errores, pero son los errores que hay que cometer en el tiempo que hay que cometerlo, en el momento que hay que buscarlo. Claro, sobre una pista además que era muy distante de la que después íbamos a tener en la clasificación, la tarde de Singapur, con mucho calor, con menos humedad y después ese fenómeno suele revertirse hacia la noche. En ese contexto, los primeros parciales, donde Mercedes respondía prudentemente bien. Así es. Bueno, ahí estaba Hamilton, fíjense, se va al auto, se va afuera. Todo eso pasaba, Chacho, el primer día, tanto en la práctica 1 como en la práctica libre 2 también, miren. Cuando todavía tal vez, Fer, no era tan representativo el tema de la climatología, el tema de las condiciones para una situación importante. Y sin embargo, veíamos que de alguna forma todo le salía bien a Ferrari, ¿no? Como lo vemos en la pantalla. Claro, y esto es lo raro, ¿no? Porque Ferrari arranca los viernes mejor que como los venía arrancando en la primera parte del año, que siempre decíamos, bueno, Ferrari desprecia un poco el viernes en cuanto a tiempos, pero hace un trabajo fundamental para el fin de semana. Ahora que está bien en los tiempos, se empieza a complicar después en la quali y en la carrera. Lo de la quali después lo vamos a ver, ¿no? Se complicaron con las gomas en la quali 2 de manera inesperada y empezaron a comprometer, creo, Adrián, toda la situación del resto que quedaba de la quali. Asomaba como actor principal el equipo Red Bull, con Ricciardo y con Verstappen también en el medio, ¿no? Bien, ahí estaban los mensajes de Lewis Hamilton. Y así terminaba esa práctica libre número uno. Mucho trabajo para el auto de Hamilton. Ahí estaba el resultado. Daniel Ricciardo dominaba con Verstappen segundo, pero después venían Vettel y Raikkonen. Después Hulkenberg y recién después, en el sexto lugar, Lewis Hamilton, que quedaba algo lejos. Después venía la práctica 2, ya de noche, ese día. Y Hamilton iba a empezar a mejorar. Empezaba a presionar con parciales realmente fuertes,
otra vez con el neumático Hypersoft. Era fundamental que lo usaran, porque esto ya replicaba la condición de quali y de carrera, y medían el justo comportamiento de un neumático que era indiscutible en velocidad, pero discutible en degradación. Este es el dilema que, por supuesto, también se metió de lleno en la carrera. Y algo que también hay que resaltar, Chacho, durante todo el fin de semana, Valtteri Bottas quedó lejos de Hamilton, cuando antes Valtteri a veces le ganaba en algunos entrenamientos y a veces también en la prueba de clasificación. Y me parece que ese es un punto bisagra en donde se puede uno dar cuenta exactamente de dónde está cada quien con el mismo material. No estamos menospreciando a Valtteri Bottas, pero es que las diferencias las sabe abrir Hamilton en el momento adecuado y en el momento cúspide, cuando justo estábamos a punto de ver el gran ritmo de carrera que puede exhibir Sebastian Vettel, viene este ligero error. La verdad es que no es un error craso de esos que comprometan demasiado a un piloto como Sebastian Vettel, porque de esto se ha repuesto de muchos. El problema es que se dañó el Ferrari, hubo que repararlo y pierde la parte más importante de la práctica número 2. La práctica con tanques cargados, en donde se cuaja, en donde se va fraguando el ritmo de carrera, que es el bastión principal de ataque de un Sebastian Vettel, que me parece aquí pierde una referencia importantísima para el fin de semana. La cámara exclusiva de Fox Premium grabando los detalles específicos de esta fuga que tenía el auto de Sebastian Vettel, y por lo cual ya no salió más a probar en esa práctica 2, que desde mi punto de vista también, Fer, y creo que ahí vamos a coincidir todos, fue fundamental en lo técnico y en lo anímico. Sí, Chacho, absolutamente coincidimos con eso, porque también lo decíamos en la transmisión, ¿no? Qué manera de perderse la parte de los tanques llenos de combustible, como decía Chacho, qué manera de no tener data, de obligar a Kimi Raikkonen, Adrián, a hacer el trabajo para después copiar un poco lo que Kimi, o las conclusiones que iban a sacar los ingenieros de Kimi, por lo que haya hecho el finlandés, ya que no podía tirar el piloto alemán. Fíjense, ahí había una diferencia, por ejemplo, importante, pero todo esto se iba a diluir cuando avanzara el fin de semana. Fíjense, ahí se quedaban. Quedaba el vaso medio lleno viendo a Kimi Raikkonen. Y muy cerca Hamilton, que ya empezaba a mandar un mensaje. Una cerquita, centésima. Exacto, 11 milésimas o una centésima de Kimi Raikkonen. Y después venía, esto es el sábado por la mañana, Adrián, ya la prueba 3, la prueba libre número 3. Otra vez coqueteando con ese muro de la curva número 22, tan penalizable para muchos pilotos, no solamente para los hombres de Ferrari. En este caso, otra vez Sebastián Vettel, que testeaba otra vez la medida justa para hacer la vuelta perfecta, volvía a rozarlo sin daños en este caso. Y este fue, me parece a mí, el mejor momento del fin de semana para Ferrari, porque consolidó los rendimientos, consolidó la gestión de la goma, y esto lo permitió hacer el 1-2. Acá volvía a mostrarse Ferrari como el equipo a batir, En grupo, en su totalidad, porque también el buen rendimiento llegaba para el propio Kimi Raikkonen. Decía 1.38.0 Sebastián Vettel, récord histórico del circuito hasta ese punto, pero después, bueno, después lo iban a pulverizar en la prueba de clasificación. Lo van a ver bien enseguida, porque después de la práctica libre número 3 venía la prueba de clasificación. Recién hace un ratito lo vimos a Mattia Binotto, que me aporta a Mariano, y es cierto, es uno de los responsables técnicos del equipo Ferrari. Un Mattia Binotto elogiado con la victoria de Spa, pero que después, bueno, se encuentran con carreras como la de Monza, como la de Singapur, y antes con la de Hungría. No digo Alemania, porque Alemania fue un error de pilotaje de Vettel, no un problema de Ferrari. Así terminaban, miren, Vettel con ese récord, 38.054, Kimi Raikkonen estaba segundo, Hamilton estaba tercero, a medio segundo en la práctica 3, y se venía la quali. Y aquí aparecen otras dudas. Hasta el momento la Hypersoft, neumático indiscutible de rendimiento, había intentado en la primera Q con la Ultrasoft Mercedes. También algún coqueteo tuvo Ferrari, inexplicable, porque eso alteró completamente el programa de trabajo. Y este tiempo que salía de la lógica. La mejor vuelta de pole del año, por lejos. Lewis Hamilton le sacaba un segundo 3 a Kimi Raikkonen. Así es. Bueno, eso era muy importante. En este punto de la prueba de clasificación, Ferrari se empezaba a complicar después con los neumáticos en la quali 2, ponía la ultra blanda, la sacaba, probaba, Vettel pedía la ultra blanda, no se la quisieron poner, y después Verstappen aparecía con un tiempo muy bueno también, allí a 3 décimas nada más de lo que había hecho Lewis Hamilton con ese 36-0 y el 36-3. Miren el gesto de Sebastián Vettel. Ahí está el resultado de la clasificación. Hamilton dio vuelta a la historia ya. El día sábado Verstappen se colocó delante de Vettel, después Bottas, Raikkonen, Ricciardo, y así como largaron los 6 primeros, terminaron también. Y ahora vamos a ver enseguida, Chacho, esto es muy interesante lo que viene, comparaciones
entre Hamilton y Vettel. Velocidades máximas. Seis kilómetros por hora adelante Sebastian Vettel en el primer apex, 8 kilómetros por hora en la curva número 3 para Lewis Hamilton. Quiere decir que en algún momento las cosas estaban relativamente parejas. Así es, un lugar para uno, otro lugar para el otro. Eso es en la curva 7, la diferencia era de 4 kilómetros. Después para Hamilton. La curva número 7 que ya estaba limitada, ¿te acordás, Fer, con esa banda amarilla que habían puesto después de los libres? Bueno, esa era la batalla de la velocidad, ¿no? La Q3 en el momento decisivo entre los dos pilotos, cuando Hamilton empezó a hacer gran diferencia. Y cuando digo gran diferencia es que solamente Verstappen se pudo acercar a 3 décimas. Como decíamos recién, Vettel quedó lejos, en realidad, para lo que había mostrado el día anterior. Dos golpes consecutivos daba, en este caso, con diferencias de más de 15 kilómetros a favor de Lewis Hamilton. La respuesta de Vettel mínima, ¿eh?, en el lugar donde se encuentra con el Teatro de la Bahía. Y fíjense allí, en la salida, 8 kilómetros, sale mucho mejor pisado el Mercedes de esa curva hacia el último sector del circuito. Ahí estaba otra vez, más 5 en esa parte. Y de esta manera es muy difícil ganarle una vuelta a Lewis Hamilton. Decíamos también que Mercedes había anunciado, y sobre todo Hamilton había anunciado, que no iban a estar tan en desventaja como el año anterior en este circuito. Y lo mostraron, de alguna manera lo empezaron a mostrar el día viernes en la segunda práctica, que terminó muy cerquita de la punta, 11 milésimos. Después parecía que Ferrari le había sacado, o Ferrari le sacó medio segundo a la mañana del sábado, pero cuando llegó la quali, así estaban. Y ahí estaba la conversación de Vettel con Ricardo Adami, ahí está Mauricio Arrivabene con Luca Colajanni, un ex integrante del equipo Ferrari, y Mattia Binotto, que estaba ahí. Y después la partida, miren, iba a haber batalla entre Verstappen y Vettel. Vettel quería pasar, pero Verstappen tenía la cuerda. Y Verstappen, que sabe mucho, a pesar de que es muy joven, le puso el auto adelante para la siguiente curva y se terminó la historia ahí. Después Vettel lo pasaba con un buen rendimiento. Y esto fue lo mejor de la carrera, la batalla entre Verstappen y Vettel aquí, y cuando salió Verstappen del pit stop, que se volvieron a encontrar. Es que este fue el mejor momento de Vettel. Primero, ¿saben por qué? Por la prudencia. En el momento que se da cuenta que se quedaba sin pista, no enloqueció. Levantó y lo dejó pasar a Verstappen. Tomó aire para el segundo intento, el que venía después, en simultáneo con el incidente que protagonizaban los hombres de Force India. Y así ganaba la posición. No le creo, decían en Ferrari. Claro, ya se tienen que curar de espanto en Ferrari, ¿no?, con los mensajes y los amagues de Mercedes. Aquí el cambio por el que vio Ferrari, y para mí esto es parte de lo inexplicable. ¿Por qué razón pasaron a la Ultrasoft en vez de ir a la goma media, o la goma amarilla, mejor dicho, sí, que era la goma blanda, e ir en igualdad de condiciones con Mercedes, replicar la estrategia e ir al todo nada, ¿no? Hay algo clave, Chacho. Generalmente los equipos hacen los experimentos con las gomas con el segundo piloto. Si le va bien con esa goma, al primer piloto le ponen después esa. Aquí lo hicieron al revés. Lo hicieron parar a Vettel, le pusieron la ultra blanda, y cuando paró Kimi se dieron cuenta que no andaba la ultra blanda y le pusieron la amarilla blanda a Kimi Raikkonen. Y además, Fer, creo que esta parada de Kimi, que fue totalmente inocua para la rivalidad entre Ferrari y Mercedes, fue uno de los motivos, porque lo que podrían haber esperado era que podían haber retrasado un poco al tándem de Mercedes con un Kimi Raikkonen saliendo en las mismas condiciones. Pero este también fue otro factor. La parada de Vettel lo deja detrás del Force India de Checo Pérez, pierde mucho tiempo detrás del mexicano, y cuando sale a enfrentar a Verstappen, Verstappen, aún con los neumáticos no tan calientes, no tan en temperatura, pero sí con un poquitito más de tracción por ser el neumático más blando, le gana la partida y sale adelante. Bueno, lleva tu propio ritmo, le decía Ricardo Adami. Y este es el mensaje fundamental de la carrera. No, con esto no llega, o no llegamos al final. Y después decía también que no había nada que hacer. Miren ustedes, una gran diferencia de Lewis Hamilton. Le sacó 39.9, casi 40 segundos a Sebastián Vettel, que terminó tercero. En el medio, Max Verstappen hizo una muy buena carrera y una muy buena quali. Quedó opacado por lo que hizo Hamilton, pero fue muy bueno lo de Max. A favor de Sebastián Vettel, en su salida del box se encuentra con Checo Pérez, al que le costó pasarlo un buen rato, ¿no?
Checo estaba en su estrategia, estaba en la defensa de su posición, y Sebastián Vettel le costó mucho recuperar con este neumático, por eso decíamos además cómo Ferrari se decidió por este compuesto, y eso de empantanar me parece que le abrió todavía más el campo a una detención segura de Lewis Hamilton, ¿no? Sí, y me quedé también con la impresión, después de la carrera, que no que Vettel bajó los brazos, sino como que vio que era irreversible y que ya no valía la pena luchar, y sigue defendiendo, lo van a ver enseguida en la conferencia, cómo defiende al equipo, cuando a veces hay que pegar un golpe sobre la mesa, ¿no? A ver, vamos a ver la conferencia de prensa post-carrera. I will always defend the team. I think the decision we took in the race, the decisions to, you know, try and be aggressive, you know, if it works, then it's great. Today it didn't work. Obviously, it didn't work by quite a bit. So we need to look into that. But I believe that, you know, we saw something, and that's why we go for it. Obviously, inside the car it's difficult to be on top of everything because you cannot see where you come out, etc. So, you know, we were aggressive trying to get ahead, taking into account that we have to go through traffic, which in the end bite us also to lose the second place. You know, if it doesn't work, then it's always easy to criticize, but I will always defend what we did. Y así está el campeonato. Ahora hay 40 puntos de ventaja de Hamilton a Vettel. Quedan 6 carreras. Tercero Kimi Raikkonen, cerca de Raikkonen Bottas a 3 puntos. Después Verstappen, que sigue subiendo y ya le sacó 22 puntos de ventaja a un Ricciardo, que me parece que lo que quiere Ricciardo es que se termine rápido el año, porque ya se sabe que se va para Renault. Y en Red Bull, bueno, en Red Bull ya no tiene lugar en las reuniones, que eso también es lógico, pasó toda la vida en todos los equipos. Al piloto que se va no le dan información de lo que viene. Bueno, ahora vamos a escuchar las notas en la parte del paddock, allí en el corralito después de la carrera. Everything is going to be harder, starting from here till the end of the championship. Red Bull is there. Hamilton is in a good position. How are you going to deal with that till the end of the championship? Well, it's been clear that I think Red Bull will be fast here. I think in the other tracks, probably they will be a little bit behind, but you know, for us, I think we have a car that works everywhere. We don't need to be afraid. Obviously, this weekend we didn't show the last performance that we wanted, but yeah, you know, yesterday obviously was not ideal, so we had to try and come up with something today. We tried, and it simply didn't work. It changed something, thinking to the end of the championship. 40 points, there's a lot, almost 2 races ahead. So it changed something in the way to focus the next races. It says to me, don't change a single thing. If it's not broke, don't fix it. But try to enhance it, try to improve. So I feel like I'm growing all the time. I'm learning more about the car, about the tires, about my delivery, my strengths and my weaknesses, and I'm plowing ahead, I'm pushing, and I'm getting better as the year goes on. We are getting better as a team, which you're seeing in our results. Bien, y esto que decían Sebastián Vettel y Lewis Hamilton, creo, Adrián Chacho, que es lo que se está notando verdaderamente. A un Hamilton que lo vimos, no digo místico, pero lo vimos en una especie de una posición zen, allí muy bien, muy sólido, muy tranquilo, descontraído, sin autopresionarse, como dijo él, ¿no? Y como me acota también Mariano Zamarco, que tiene razón, flotando, ¿eh? En la prueba de clasificación, o tras la prueba de clasificación, Hamilton dijo, sentí que en un momento todo fluía, fluía, como que se hubiera ido de su control si bien él iba manejando el auto, ¿no? Por eso me recordó, y nos recordó a tantos, aquello de Ayrton Senna en aquel Gran Premio de Mónaco del 88, donde le sacó más de un segundo a Alain Prost, su compañero de equipo, con el mismo auto, y que dijo que en un momento parecía que iba elevado en la pista. Yo no sé si estos grandes campeones tienen en algún momento ese sentimiento de más allá de la conciencia, ¿no? Por lo rápido que van. Pero Hamilton lo hizo este fin de semana. Hay un plano que está por encima de los mortales. En ese lugar está Hamilton. Ha madurado su capacidad de manejo de una manera increíble. Y creo que lo potenció el hecho de que Mercedes durante gran parte del año no tuvo el mejor auto y tuvo que buscar otros recursos. Fíjate vos que maneja el escenario de una manera fantástica. En Monza lo demostró cuando Ferrari llama a Raikkonen, él tiene que dar 8 vueltas más y hace las mejores 8 vueltas de su vida, porque fue fantástico el tiempo que sacó así. Y aquí, en este caso, tiene este juego dialéctico con el equipo, donde incluso tiende a engañar a Ferrari con algunos movimientos y con algunas comunicaciones de radio, que en otras épocas para Mercedes hubiese sido impensado. Sí, sí. Mercedes era el auto fiel, el equipo indestructible, el más veloz y para adelante. Hoy buscan otros recursos que antes no estaban explotando, pero que emocionalmente los maneja Hamilton.
y los maneja realmente bien. Por eso vuelvo a lo mismo. No tengamos pudores en comparar este Hamilton con los mejores pilotos de otras épocas, porque es lo que estamos viendo en este momento. Tal vez no lo era el año pasado, o el anterior, pero este se está ganando un lugar en esa consideración, en esa línea intermedia que vos decías. Por ahora le permite levitar. Así es. Y un Hamilton, Chacho, ya para ir terminando este bloque también, que viene, como dice Adrián, en crecimiento constante, y un Vettel que viene, creo, de mayor a menor, porque está como cayendo por un tobogán junto con Ferrari, ¿eh? No solamente culpa de Vettel, sino también de todo ese conjunto. Sí, creo que todos ya vimos los errores de Vettel, creo que ya estamos muy conscientes de que Ferrari es muy susceptible a este tipo de errores en el tema de estrategias, y me gustaría dejar nada más una perlita, y ustedes se van a acordar perfectamente junto con todos los aficionados, la calificación en Q1, cuando Hamilton de pronto, después de ese ensayo con la llanta ultrablanda, por el radio le dice a la gente de Mercedes, tienen que escucharme para que podamos andar muy rápido. Si hacemos una recapitulación de los team radios en donde habla Sebastian Vettel, el lenguaje es totalmente distinto. Vettel está buscando las respuestas con el equipo y me parece que no las está encontrando. Y ese tipo de liderazgo me parece que es en donde tiene gran ventaja el piloto británico. ¿Por qué? Porque el alemán de alguna forma ha ido entrampándose en todo este tipo de cosas. Sus errores personales, la situación difícil que comentabas y que lo describía muy bien el ingeniero Scalabroni, la vida en Ferrari después de Sergio Marchionni, que no debe ser nada sencilla, y por supuesto el mismo Sebastian Vettel, que no termina de encontrarse. Me parece que es un tema muy, pero muy escabroso, por eso decía lo que dije al principio, me preocupa, porque considero a Sebastian Vettel, sin duda, uno de los mejores pilotos, no de esta época, sino de varias más. Así es, Chacho. Bueno, vamos a terminar este bloque. Hemos, creo que, desmenuzado todo lo que pasó el fin de semana. Cada uno puede sacar sus propias conclusiones y además creer que esto puede revertirse. ¿O no? Algunos pueden creerlo, otros no. Veremos. Faltan 150 puntos, pero la tendencia es para el lado de Mercedes y de Hamilton especialmente. Veremos si Vettel y Ferrari se pueden sobreponer. Nos vamos a la pausa en el próximo bloque. No se lo pierda. Vamos a estar tratando la nueva polémica dentro de Force India. El choque entre los pilotos de Force India en la primera vuelta. Después lo que pasó con Pérez y Sirotkin. Y mucho más aquí en el show de la Fórmula 1. Esto publicaba Alonso el día anterior a la carrera, está llamando un poco a los puntos, ¿no? Esos puntos que iba a lograr con este McLaren que solo él puede manejar de esa manera y llevarlo a ser el mejor del resto en una carrera, en un circuito complicado. La carrera fue discretísima. Se quedó con ganas de llegar a la Q3, pero no se quedó con ganas de sumar puntos. No llegó a su mejor performance, lo mejor había sido séptimo, no pudo llegar a ese techo. Bien. Después de lo de Alonso, ahora nos vamos a meter en la polémica de Force India, ¿no? Una polémica que se dio ya desde la largada, desde la primera vuelta, en esas primeras curvas del circuito entre Checo Pérez y Esteban Ocon. Vamos a verlo. Ahí estaba el momento de la partida. Adelante, ya saben lo que pasó. Hamilton largó bien. Peleaban Verstappen y Vettel. Doblaba Verstappen adelante en el segundo lugar. Y después venía, lo van a ver también con las cámaras on board, el problema entre los compañeros de Force India. Miren allá el golpe de Ocon, que había tocado con Checo Pérez. Estaba difícil advertirlo desde esta cámara, pero ahora van a ver lo que se graba desde las cámaras on board y también desde otras cámaras del circuito. Era la curva número 3, endiablada curva número 3, que hay lugar para pocos. Se quedó sin lugar Esteban Ocon. Pero hay una pequeña apertura en el manejo de Checo Pérez que propició que justamente Ocon saliera hacia su derecha, se pegara contra el muro. Obsérvenlo bien. Estaba Richardo más adelante. Más arriba la presencia de Kimi Raikkonen. Aquí, desde Checo, a la derecha, ya lo había despedido prácticamente su compañero de equipo, que naturalmente, y más allá de que los comisarios revisaron esta acción, no fueron los comisarios los que cuestionaron a Checo. Fue el propio Ocon que terminó otra vez enojado. Tal vez como en las peores épocas del equipo Force India, ¿no? Bueno, esto pasaba, Chacho, entre los dos pilotos de Force India que volvieron otra vez a los viejos tiempos del año pasado, ¿no? Sí, los dos haciendo amagues, primero frente a Román Grosjean, después decide tirar por fuera Esteban Ocon y me parece que, como lo dijimos en la transmisión, comete un error Checo porque hace la maniobra un poco más marcada de lo demás. Hay que considerar que, como lo dices, los comisarios están analizando este tipo de maniobras con la lupa o con la lente
de que es una arrancada y de que todos los pilotos suelen hacer diferentes tipos de movimiento que no se hacen normalmente ya sobre línea de carrera, que ese probablemente sea el caso por el cual no hubo ninguna reacción, no hubo acción contra Checo Pérez en esta situación, pero sí de forma interna. Y me parece que este golpe en particular desata otra vez algo que ya prácticamente habían eliminado en Force India, que son las órdenes de equipo, o como le llaman ellos mismos, las rules of engagement, la forma en que los dos van a tener que competir. Habían competido de manera libre, incluso quien hubiera quedado atrás en la clasificación podía desafiar al piloto de adelante. Creo que esto vuelve a acabarse entre estos dos pilotos y se levanta una gran polémica, ¿no? Sin lugar a dudas, hay mucha gente que incluso pedía sanciones mucho más fuertes para Checo Pérez. Sin embargo, me parece que este es un tema. El que sigue es el de Sergei Sirotkin, ¿no? Así es, lo vamos a ver enseguida. Antes, vamos a escuchar a los protagonistas, a Checo Pérez, a Esteban Ocon y al director del equipo, Otmar Szafnauer. Aquí están. Fue difícil. Iba en la curva 3 y cuando voy acelerando siento un contacto en mi llanta delantera. Ni siquiera sabía que era Esteban, ¿no? Solo siento un contacto y sigo mi camino y al final no lo vi para nada. Una lástima para el equipo. Creo que no hubiera cambiado nada. Teníamos una estrategia difícil el día de hoy de hacer algún punto. ¿Se podría haber evitado de cualquiera de las dos partes? No comment. It was a bit of a risk because if you put yourself there and somebody turns in on you, there's nowhere to go. However, if it's your teammate, you got to leave your teammate some room. It is what it is. We'll manage it now internally to make sure that it never happens again. Bien, ahí estaban los protagonistas del equipo Force India, que como decía Chacho, ¿no? De ahora en más volverán reglas que se habían puesto después de los incidentes del año pasado, Adrián, que le costaron muchos puntos al equipo, como acá, ¿eh? Porque el equipo, desde que es Racing Point, ustedes saben, en dos carreras, Spa y Monza, había sumado 32 puntos entre los dos pilotos. Muy buena cosecha que se pierde aquí totalmente. Aquí se fueron con cero después de este accidentado comienzo. Declaración política la de Szafnauer, porque de alguna manera dice, por ahí no es recomendable ir. Pero si alguien va, el otro compañero de equipo tiene que reparar en que el otro va por ese lugar, ¿no? Ahora, me parece que en los dos casos es algo bastante parecido a lo imposible, ¿no? Por el lugar optimista en el que se metió Ocon, me parece que excedió su optimismo Ocon en una curva realmente difícil. Y por otro lado, sí, tal vez Checo estuvo un poquito más osado en abrir la maniobra y sabemos que abrir la maniobra en esa coyuntura, en plena largada, es prácticamente un suicidio y quedó demostrado. La podría haber pagado él también, ¿eh? Sí, la podría haber pagado, por supuesto. Por eso no creo que haya sido a propósito. Uh-huh. Creo que es que Checo en esa curva intentó cubrirse. Él dijo de Grosjean, sí, que también estaba cerca. En realidad Grosjean estaba a la izquierda. Uh-huh. Entonces él trata de hacer un radio como para poder ganarle a Grosjean. Más allá de las culpas, creo que esa es una situación, los comisarios ya la consideraron, situación de carrera. No hubo penalidad, a pesar de que sí a Force India, como decíamos antes, le costó mucho. Tiene un costo muy alto para el equipo que se fue sin puntos de esta carrera y tenía que seguir sumando. Lo de Checo Pérez fue, diríamos que una carrera casi para olvidar, ¿no? Porque más allá de este incidente, hubo otro por el que sí lo penalizaron, que fue con Sergei Sirotkin. Checo queda atrás de Sirotkin después de la parada. Sirotkin, no sé si decir que le hizo la vida imposible. Sirotkin defendía la posición, no vimos si se cruzó tanto, Checo sí reclamaba, pero estaban peleando justamente el puesto. Y una vez que consigue pasarlo, Checo hace una maniobra que la vamos a mostrar ahora, por la cual sí es penalizado, miren. Pelearon en todo el circuito prácticamente. Sirotkin sabía que tenía que defender, pero por una extraña razón pierde el auto por completo Checo, ¿no? Y esto es lo que termina siendo censurado por los comisarios, incluso con un pinchazo, el neumático trasero izquierdo en este caso. Lo agarró cerca de boxes, afortunadamente para él pudo cambiar, para continuar con aspiraciones de llegar a algún tipo de punto. Pero no hay casi dudas de que más allá de que se había crispado por el tapón que había significado Sirotkin en la remontada de Checo Pérez, esto era bastante cercano a algo inadmisible, sí, ¿no? Se ve feo, Chacho, este golpe, ¿no? Se ve un golpe, es decir, como ya en la recta, que le tira el auto encima, y por esto iba a ser penalizado con un drive-thru.
Sí, Fer, a mí me parece que evidentemente Checo se desespera y yo coincido con lo que dijo después de la carrera Charlie Whiting, que en cualquier caso ningún piloto trata de hacer este tipo de situación propositivamente. Me refiero al golpear al piloto que está al lado en velocidad de carrera, pero sí trata de hacer algún movimiento para marcar territorio, y esto me parece que lo calcula mal Checo Pérez. Evidentemente es una muy mala decisión por todo lo que han explicado a ustedes, y después de eso pues ha venido la controversia, ¿no? Mucha gente pidiendo incluso castigos mucho más severos para Checo Pérez por esta situación, que me parece se tiene que controlar, pero en la pista, ¿no? Se tendría que haber controlado en ese momento. Y los comisarios, como tú lo dijiste, decidieron que con el drive-thru y con la misma consecuencia que enfrentó Checo Pérez de arruinar por completo sus posibilidades en toda la carrera, creo que quedó pagado, ¿no? Porque a largo de la temporada hemos visto una serie de cosas que tendrían que igualarse en los criterios para poder establecer sanciones. Y sanciones cada vez más rígidas, pero en un global, no nada más en casos particulares. Lo que sí me parece importante es que Checo después en las notas, allí con Enrico en la parte del corralito, reconoció que había sido un error de él. Lo reconoció rápidamente, con eso se acaba una polémica, la actitud fue mala, fue penalizado, pagó la culpa, hizo el drive-thru, ya está, se terminó. Creo que en ese punto todo lo tenemos que terminar. Nos vamos a ir a la pausa, se termina también este segundo bloque, el próximo no se lo pierdan, venimos con Magnussen, pero después vamos a tratar uno de los temas importantes de una carrera que entregó muy poco para disfrutarla. Pensábamos que iba a ser mucho mejor de lo que fue. El tema rezagados, cómo los enfrentaron tanto Lewis Hamilton, Sebastián Vettel, bueno, y el que los aprovechó muy bien fue Max Verstappen, que venía ahí atrás de Lewis Hamilton. Con los rezagados volvemos también en el próximo bloque, no se lo pierda. Cualquiera sea tu necesidad, vení a Colcar, que encontrarás la nueva Vito de Mercedes-Benz en sus versiones furgón mixto y combi. Te esperamos en Colcar, porque el secreto del éxito es estar bien acompañado. Bien, volvimos con Kevin Magnussen, porque ese fue el récord de vuelta en la carrera, 1:41.905, primer récord para Magnussen en su trayectoria, y miren, le sacó un segundo a la mejor vuelta de Lewis Hamilton, que fue de 42.913. Bueno, allí estábamos, volviendo aquí al show de la Fórmula 1, y ahora, como les prometimos, vamos a hablar, ver también los tapes sobre los rezagados. Y en algún momento, Adrián, Chacho, los rezagados jugaron un papel fundamental. La carrera se puso linda en un instante, nada más. Cuando Verstappen se acercó a Hamilton, justamente por culpa de los rezagados. Veíamos que la vuelta de Hamilton empezaba a ser cada vez más lenta, hasta que las cámaras de la televisión captaron el momento. Estaban empantanados, fíjense, aquí pasa Harley, así pasa Lewis Hamilton, dos ritmos completamente diferentes, así pasaba Román Grosjean, que por ahí va a estar el gran problema de los dos primeros de la carrera. Atrás viene Max Verstappen,
y las banderas azules que se agitaban, por eso incluso había sido alertado Román Grosjean de que estuviera bien atento a las banderas azules, porque se venían los dos primeros de la carrera, ¿no? So the temperature is consistent, but they are on the cold side, so it just means there's very little wear. Y Verstappen que está mucho más cerca allí porque Verstappen viene aprovechando que abre el camino, limpia a los rezagados de alguna manera Hamilton y Verstappen pierde menos tiempo, Chacho, que Lewis Hamilton que iba adelante. Sí, aprovechado de una forma excepcional por parte de este piloto que, como lo decías, este es otro Verstappen del que hemos visto muchas veces un poco irreflexivo, tal vez un poco errático. Hizo una gran carrera aprovechando todo lo que pudo haber aprovechado detrás de un Lewis Hamilton y negándole al hombre que venía atrás, a Sebastian Vettel, en estos momentos precisamente la oportunidad de acercarse. Es decir, la forma en que resolvía Verstappen no le daba ninguna opción, ningún tiempo de acercarse siquiera a un Vettel, que me parece a mí en este momento de la carrera es cuando decide simple y sencillamente ya no arriesgar más los neumáticos. Bueno, y para colmo viene este momento, la lucha entre Sirotkin y Grosjean. Hamilton que tiene que levantar un poquito para ver qué hacen entre estos dos, a ver si él se pega contra alguno. Y ahí se le pone atrás a la cola, pegado, Max Verstappen, que venía pasando rápidamente. Mira lo que era, 0-3. Es que en el medio está Sirotkin. Y Sirotkin fue a la carrera, lo que Bernoulli fue en Mónaco con David Coulthard hace muchos años atrás. Estaba desesperado por defender la posición. Era lícito, sabía que tenía posibilidades. Pero miren, podría haber cambiado la historia de la carrera, porque incluso la frenada que metió Sirotkin en un momento podría haber incluso hasta provocado algún impacto entre estos 4 o 5 autos. Y lo que decíamos al principio de este comentario, ¿no? Es el único momento donde Hamilton vio cerca a algún rival después de esas primeras curvas, después de la largada. Pero digo, en carrera había sacado suficiente ventaja. Después, cuando ya pudo superar a Grosjean y Sirotkin, empezó a establecer otra vez diferencia sobre Max Verstappen y empezó a alargar otra vez eso y después terminó lejos adelante. Un Lewis Hamilton que con este Mercedes se dieron el lujo de ir a Singapur, hacer la pole y ganar. Recuerden que el año pasado largó quinto Hamilton. Un tema del año pasado, 2017, todos recuerdan el golpe de la primera curva entre Vettel, Kimi Raikkonen, en el medio que estaba Max Verstappen, y gana un Hamilton en 2017 que había dicho que no estaba ni para el podio en esa carrera. Todo lo contrario a lo de este año. Arrancó mucho más cerca, arrancó después en la pole, arrancó cerca el día viernes, en la pole el día sábado y con la victoria incuestionable el día domingo. Creo que ahí, Chacho, está un poquito el resumen de este avance de Mercedes con su auto, de este gran momento que hablábamos al principio de Lewis Hamilton y estos problemas que tiene Ferrari con estrategia, con Vettel a veces con, bueno, con mil detalles, las gomas, como ha pasado también este fin de semana. Y como el mismo Lewis en la entrevista con nuestros compañeros lo decía, esto se sintetiza en que cada vez que pasan este tipo de circunstancias nos da la impresión, y así lo sienten creo yo también los pilotos, de que viene a menos Sebastian Vettel, no solo en la lucha por el campeonato, y también crece Lewis Hamilton. Vimos un Hamilton que nos dejó totalmente claras estas dudas de que si en alguna pista que fuera para Ferrari iba a poder brillar el Mercedes, aún a pesar de no estar en las mismas condiciones técnicas, eso se debe solamente al buen momento de manejo que pasa el piloto británico. Así es. Bueno, hay mucho para hablar de este tema, ya hemos comentado bastante. Ahora nos vamos a ir a la pausa. En el próximo bloque, no se pierdan, vamos a volver con un detalle de la conferencia de prensa con Lewis Hamilton, que no se vio mucho y que es verdaderamente interesante. No se lo pierdan. Ya venimos para la última parte. Question for Sebastian. Extra Auto Sports, Sebastian and Max, you had two battles, one on the first lap, and then you're almost tired. Too dominant. Do you have a question for me? You were just too good. But oh, thanks, mate. No, you're good. Bien, lo que había pasado, estaba aburrido Lewis Hamilton, todas las preguntas eran para Vettel, algunas para Verstappen, ninguna para él, que había hecho una carrera extraordinaria, un fin de semana extraordinario, y estaba aburrido allí, por eso dijo, vamos hombre, por fin una.
es que todos presentimos lo mismo, que el quiebre había llegado para Ferrari. Sí. Las preguntas eran para Vettel y todo iba en la misma dirección. ¿Qué va a pasar ahora, no? ¿Qué se le iba a preguntar a Hamilton donde todo se le había dado color de rosas? Lo había hecho todo bien, era prácticamente indiscutible, ¿no? Claro, era más periodístico preguntar sobre Ferrari, sobre, bueno, por qué habían vuelto a perder en una carrera que en teoría también tendría que haber sido para ellos, que preguntarle a Hamilton por algo que había hecho muy, pero muy bien. Bueno, estamos casi en el final del programa, Chacho. Nos vamos despidiendo. Yo los voy a ver ustedes en Circuito Fox el próximo jueves, ¿eh? Pero nos reencontramos el lunes en el show de la Fórmula 1. Así es, Fer, ahí estaremos con todo el equipo en circuito, creo yo que tocando también este tema y todo lo que se vaya desarrollando en el transcurso de estos días, pero creo que nos queda a todos una constante, ¿no? Analizar hasta dónde y cómo podemos esperar una reacción por parte de Vettel y por parte de Ferrari. Eso va a ser lo más atractivo, sin duda, de aquí hasta el fin del campeonato, a ver si se produce o si anticipadamente Hamilton se corona campeón. Esperemos que haya lucha, ¿eh? Por lo menos para que sea buena la Fórmula 1 de aquí hasta el final de la temporada. Abrazo grande, Chacho, gracias. Un abrazo a todos, gracias. Bueno, lo mismo, Adrián, estamos terminando. Ha sido un programa interesante, ¿no? Con esto de Hamilton, Vettel, Ferrari, Mercedes, Verstappen, tuvimos a Alonso, lo tuvimos a Checo Pérez, todos los problemas y toda la polémica. Sin dudas, posiblemente el jueves cambiemos la perspectiva de la pregunta. Si Hamilton ya está. Sí, con esto Hamilton ya prácticamente está al borde de la consagración. Aquí lo vimos un poco más desde el lado de Ferrari y todo el camino espinoso que le queda por delante, aunque por supuesto, siempre lo decimos, nada es imposible, ¿no? Y es Ferrari, nada menos. Pidámosle a la gente que ya vaya escribiendo. ¿Cómo es el hashtag? ¿Circuito Fox? Circuito Fox, claro. Bueno, escriban, Circuito Fox. Adrián ya les acaba de dar una pista de lo que se va a tratar también y mucho más seguramente el próximo jueves. Gracias, Adrián. Hasta pronto. Amigos, gracias en toda Latinoamérica. Se terminó este show de la Fórmula 1. El próximo lunes estamos otra vez con nuestro programa en la previa ya del Gran Premio de Rusia. Muchísimas gracias. Que no te alcance el pasado. Speedway Acción. La evolución del coadyuvante.